Ahora es el hijo. Hola, chaparrita. Dona, ya te tomo. Dona, te doy cuatro. Les voy a comentar que hubo dos partidas de infarto, las que jugaron aquí hace pocos días el maestro Miguel Almaraz y el maestro Tevez. Los dos jugaron unas tremendas, entonces esta viene siendo la revancha. Y seguimos creciendo, señores, nos pasamos a Villar Online por la cuestión de que ya no teníamos espacio para seguir admitiendo más seguidores. Hemos tenido que, quitar algunos para darle cabida a otros, pero en esta página ya no va a pasar nada. Aquí podemos entrar todos los que nos guste el billar aquí, vamos a estar conectados aquí en Villar Online. Y se hacen las apuestas por fuera, dice Escalera Rubén, que le voy $1,000 a Tevez. Suerte al maestro Almaraz, va a estar de infarto. Y sí, efectivamente, el maestro Miguel Almaraz viene de ganar un torneo muy importante allá en Tijuana, Baja California. Ganó su equipo, recordemos que ese torneo fue por equipos, su equipo ganó. Miguel Almaraz prácticamente de principio a fin ganó todos sus partidos. Vamos, esto va a estar bueno, estamos a 30 carambolas, señores, vamos a estar aquí viendo esta gran final directamente desde Luis Miguel Ávila. Le ganó el maestro Jonathan Delgado al maestro Luis Miguel Ávila, lo dejó en 19, pero sin embargo en esta partida anterior el Dibu le ganó a Jonathan Delgado, lo dejó en 8 carambolas. Saludos a José Luis Jiménez Jandet. Gracias por tus saludos, Escalera Rubén. Le voy otra vez, que le va a 1,000. A ver quién le sale ahí, Escalera Rubén. Ahí se arreglan entre ellos. Compartan, porque esta publicación es gratis. Esta publicación es totalmente gratis. Y estamos aquí desvelándonos para ustedes, para llevarles como siempre las mejores partidas a nivel nacional e internacional. Maravilla, le ganó a Luis Miguel Ávila, lo dejó en 19, en una gran partida. Y vamos a ver ahora, Miguel Almaraz va a salir, el maestro Miguel Almaraz gana la salida y vamos a ver qué tal está esta partida, juego de revancha. Recordemos que le metió dos juegos seguidos el maestro Almaraz al Dibu. Y el Dibu se quedó calientito, y como dice, este juego es de revancha. México contra Perú. Antonio García Ávila dice que necesita un entrenamiento. Pues ahí no sabré mucho, pero con lo que sé, con mucho gusto se los comparto. Dice que se escucha muy baja la voz. Ahora nos vamos a sacar. Lo que pasa es que tenemos el... A ver ahí, si se escucha mejor ahí. Lo que pasa es que tenemos el tapabocas y el tapabocas nos quita también un poco de sonido, pero voy a tratar de ponerme el tapabocas un poco arriba. Y ahora vemos el marcador, ya se empieza a mover. Y el maestro Almaraz pega primero, 2-0, el maestro Miguel Almaraz, el demoledor de Guadalajara. Gracias por compartir, Antonio Ponte Ramírez. Peloco Villar, ¿desde dónde está el Peloco Villar, amigo Peloco? En Peloco Villar, ¿dónde está ese Villar, amigo Armando Aponte Ramírez, Sergio? Vamos al Dibu, están apostando $1,000, a ver quién le entra aquí con el Escalera. Dice como que ya amarró ahí $1,000 en una apuesta. Pero las apuestas por fuera nosotros no le entramos ahí. Vemos al Dibu, miren, preparando. Vean dónde pone la bola roja, le pega muy suavecito y la manda a la otra esquina. Gracias por compartir, la manda a la otra esquina. Miren, juego de preparación del maestro Dibu. Y él me comentaba que viene por la revancha porque
sintió que le ganaba a Miguel Almaraz, Daniel Larce, gracias por compartir, miren otra buena jugada, ¿dónde pone la bola blanca? Ahora otra vez, miren dónde había puesto la bola roja y ahora dónde puso la blanca, prácticamente parece que las pone en la mano. Armando Ponente dice que quiere venir a México cuando gusta, aquí estamos, a la orden de Raúl Hernández. ¿Cómo se llama? La señora de Almaraz. Miren, Almaraz está transmitiendo también ella su partida, todas las partidas de Miguel Almaraz. Ella se las transmite. Síganlo en Villar de Calidad, también no pueden seguir a Villar de Calidad. Está transmitiendo la misma partida, otro ángulo, pero lo mismo. Vamos aquí, ahora el dibujo, vemos que ya Miguel Almaraz le pegó primero con 2-0 y ahora el Ibu empieza a preparar la venganza. Esa revancha está buena, esta venganza está buenísima. Van a ver qué partidazo vamos a ver en estos momentos. Miren otra vez dónde pone la roja, miren. La roja prácticamente la pone nuevamente en la esquina y otra jugada de preparación. Lo que hace el pool, señores, jueguen pool los que quieren jugar este tipo de partidas con esa técnica. Él maneja muy bien el pool y eso le da mucha opción de manejar la bola número 2. Y ahí vemos cómo el dibujo está preparando su siguiente carambola. Ahora vamos a ver dónde pone la roja. Jugada fácil, parece que va a ser buena y es buena. Miren, ya lleva una buena serie el dibujo. Entonces vamos a ver, ahorita ya perdí la cuenta de cuántas lleva, pero ahorita le vamos a comentar. Hace rato dejó, pero prácticamente borró del juego al maestro Jonathan Delgado, que le había ganado a Luis Miguel Ávila 30-19. Lo dejó en 8 carambolas el Dibu en un gran partido. Gran partida, se va a las 5 bandas y esa va a ser buena. Otra del Dibu. Qué concentración, y ya le dice el Dibu, llevo 7-7 para el Dibu. Habíamos perdido la cuenta, pero él acaba de decirnos que ya lleva 7 carambolas. Gracias a Vitucho Torres Hernández, aquí estamos como siempre Villar Online dando lo mejor para llevarle los mejores eventos a nivel nacional e internacional. Deberíamos estar durmiendo, pero aquí estamos desvelándolos con lo que nos gusta. Y ahora les actualizo el marcador, 7 para el Dibu, 2 para el demoledor de Guadalajara, el maestro Miguel Almaraz. Jugada fácil para este gran maestro. Muy difícil, fallan una carambola de este tipo. Estos jugadores son jugadores que son jugadores de serie, son jugadores de carambola, jugadores de preparación. Pueden observar ustedes, hacen una y prácticamente la otra les queda en buena posición para hacer la segunda. Miren de dónde va a quedar esa bola amarilla y esa va a ser buena carambola, parece buena, muy buena carambola. Y vean dónde está la bola amarilla, prácticamente no estará donde él quiso, pero está cómoda para hacer su siguiente carambola. Ahora ya lleva 2 el maestro de Guadalajara, el demoledor. Con esas 2 llega a 4. 4-7, arriba Perú. Se va a ir al registro allí, parece que le choca. Y sí, parecía que no le iba a chocar, pero de repente volteamos a ver dónde venía la bola blanca y le mete, se le interpuso en el camino, le quita una serie al maestro Almaraz. Parecía que venía su tercera carambola en fila, pero no, se le caga. Y ahora el marcador, 4 para el Dibu. Perdón, 4 para el demoledor, 7 para el Dibu. Hagan sus apuestas, señores, que miren qué bonita jugada de plus. Esa va a ser buena, no va a ser buena, se va por poquito. Venía resbalando. Saludos a José Castillo de Billiards, allá en Milpitas, Colombia. Vamos a cambiar este micrófono porque creo que no nos está oyendo bien.
Ya voy a cambiar esto. No, ahorita ya no. Y bueno, ya cambiamos de micrófono, a ver si ahí se escucha bien. Cambiamos el micrófono, señores. Cambiamos el micrófono de lujo, el que compramos en los Estados Unidos ahora en nuestra visita a Tijuana. Una disculpa porque no nos habíamos dado cuenta del sonido. Y ahora el Dibu hace su carambola número 8. El Dibu viene por la revancha. Y en estos momentos ya lleva 8 y esa fácil. Miren nomás qué golpe, qué excelente golpe, prácticamente agarrándola de lleno, matando la bola roja y poniéndola en una gran posición para otra carambola. Viene por la carambola, vean, estamos viendo dos metralletas, dos carambolas, dos jugadores caramboleros. Yo digo que esta partida no debería haber sido a 30 carambolas, hay que echarla a 100 porque se va a ir muy rápido, señores. Vamos a ver esta partida muy rápida. Hubiera estado bien verla a 100 carambolas o a 60. Si nos percatamos del sonido, gracias a ustedes que están atentos en lo que estamos transmitiendo, y les agradecemos porque de cierta manera luego no nos damos cuenta, algunas veces está mal acomodado, pero ya estamos mejor y estamos con un nuevo micrófono que nos trajimos desde los Estados Unidos. Esa jugada de plus del maestro Miguel Almaraz, qué golpe extraordinario, y toda la gente presente aplaudiéndole a estos grandes jugadores. Estamos viendo un partidazo, señores. Gracias a Miguel Ángel Rodríguez Monroy por sus halagos para la página. Muchas felicidades. Y nuevamente les comento, mira qué bonita jugada. Le alcanza a quitar el choque, pero parece que se va a ir. Parece que, miren, tan sensibles están las mesas que ahí por donde ustedes vieron parecían que en cualquier mesa saldría, pero en estas no. En estas alcanza a salir. El efecto tal y como se lo hubieran tomado en la primera, segunda o tercera banda, aquí hasta la octava banda les responden los efectos. Extraordinarias mesas aquí en el billar. Miren qué bonita jugada, qué increíble. Se va una jugada de zigzag, creo que agarró 5 o 6 bandas. Carambolón del maestro Dibu. Y vamos a ver esa carambola. Casi les voy a asegurar que va a tirar una jugada de preparación. Esa bola roja la está pensando dejar en la mera esquina ahí. Cuauhtémoc dice que le va Almaraz. ¿A quién le van ustedes? Más bien vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál creen que sea ustedes el marcador final de esta partida? Vamos a 30 carambolas. Miren dónde va a poner la bola roja. Miren dónde la va a dejar. Ahí la dejó. Y si sale esa le va a quedar bonita para la otra, no se alcanza a ir, se fue un poquito de largo y le va a dejar una jugada, parecía un poquito más, que se venga más para acá, no, se queda atorada ahí un poquito más y le hubiera quedado una jugada de tabla cómoda al maestro Miguel Almaraz, pero Miguel Almaraz se la sabe de todas. Vamos a ver qué tira, jugada de cambio, la toma bien, agarra 2-3, Baja, ya bajó y él se disculpa porque sabe que esa no la tiró así. Eso es de caballero, señores, es de caballero reconocer cuando una jugada es mal tirada y uno la hace así como de suerte, pero aquí todas valen de suerte, ¿no? Ya quisiera yo 10 de suerte para ganar una partida. Dice Ramón Sandoval que le va 500 a Almaraz. Otra de Almaraz y esto ya se pone... Ahora les doy el marcador, 10 para el demoledor de Guadalajara contra... No, perdón, al revés, ya le estoy invirtiendo las carambolas. Otra, fácil, ya lleva 3. Con estas 3 llega el demoledor a 8 contra 10 del Dibu.
campeón panamericano, 4 veces nada más a su corta edad, 29 años ya con ese palmarés. Miren, fácil, fácil para el maestro Miguel Almaraz, ya le mete 4 y se está repitiendo, maestros, se está repitiendo esta jugada de hace 10 días que jugaron igual. El Dibu iba arriba y Almaraz abajo, y viene de atrás el maestro Miguel Almaraz para arrebatarle el triunfo. Miren qué bonita jugada, banda bola, banda corta, larga, y repite, y otra carambola, ya le mete 5 y ahora ya estamos empatados, señores. Esto está bueno, esto está poniendo muy bueno. Meten gol las Chivas, y vamos Chivas, también acá la estamos apoyando. Parece que se va, bueno, parece que se va a ir por atrás, y se fue por atrás. Vean lo que les estoy comentando, señores, estas mesas están tan sensibles y tan buenas, que vean por dónde se fue esa carambola ya era buena. En cualquier otra mesa yo creo que lo hubiéramos dado por buena, aquí no, y aquí seguimos. Ahora miren, empate a 10 carambolas para Perú, 10 carambolas para México. ¿Ustedes cuál creen que sea el marcador final? Esto está muy apretado, señores. Es juego de revancha. Juego de revancha. Vemos a Miguel Almaraz ahí en su esquina, como siempre, sereno, esperando su oportunidad. Un jugador que está en la espera de su turno, analizando el contrario. Vemos, vamos a seguir compartiendo, señores, vamos a llegar a los que más podamos. Recuerden que esta transmisión es totalmente gratis, nos estamos desvelando para ustedes. Villar Online agradece, como siempre, a las salas de Villar que nos dan la oportunidad de transmitir para ustedes. Y les recordamos, lo hacemos totalmente gratis. Miren qué bonita jugada de Cabaña, la tiró a 3 bandas exactas. Parecía buena, pero miren cómo va a dejar a Miguel Almaraz prácticamente pegada la bola roja y la bola amarilla en bandas largas. Ahora vamos a ver qué nos va a regalar este jugador Miguel Almaraz. Parece que se va un zigzag. Oh, efectivamente toma un zigzag, parece que va a ser buena. Qué carambola le acaba de hacer el maestro Miguel Almaraz. La verdad que era una carambola muy difícil ejecución, pero miren qué fácil hace ver Miguel Almaraz el billar. Qué fácil, y obviamente el maestro Dibu lo vemos así en la esquina, como diciendo de cuáles no hace. Seguimos en la partida. Jugada de tablita, 3 bandas exactas, parece que viene bien. No venía bien, venía súper bien, y le mete otra. Ahora ya con estas 2, Almaraz se va arriba en el marcador, 12-10. Fabio Mayorga dice que va a ganar Tevez 30-24. Jugada 3 bandas exactas, va a ser buena. Ahora ya lleva 3, y con estas 3 ahora Miguel Almaraz toma la ventaja, señores. Llevaba la ventaja el maestro peruano, pero Almaraz ahora ya le da la vuelta al marcador, ya lleva 3, ya le saca ahora 3 de ventaja. 13-10, y en unos momentos voy a dejarle a mi gran amigo Ramón Sandoval para que les transmita, les comente la mitad de esta grandiosa partida. Dice Armando Ponte que le va el Dibu 30-28, pero ya lleva 4, Almaraz vino de abajo, iba abajo el maestro Almaraz, 7-2, y miren, ahora ya le dio la vuelta, 14-10, miren qué bonito gancho, qué bonita jugada, le metió todo el piquete abajo, matando prácticamente la bola para llegar a la esquina. Parecía que era buena y se alcanzó a abrir un poquito, y miren, eso no es todo, le deja una jugada fácil para el Dibu. Vamos a ver cuántas hace el Dibu, parece que le iba a chocar, y creo que se va a ir a la mera esquina, y esa carambola, ah,
parecía que se iba a ir, iba a entrar a la mera esquina y le alcanza a hacer de pellizquito el maestro Dibu, que ya le vemos el semblante así como que se puso color rojo, como diciendo, no, esa es la presión del partido, amigos, esa es la presión del partido, y eso es lo que tiene el Dibu. El Dibu es un jugador demasiado experimentado y le hemos visto grandes partidas, y este es el semblante que se le pone cuando va abajo. Almaraz es un jugador, como le dicen aquí, jugador todoterreno. Hace por todos lados. El demoledor de Guadalajara sigue arriba, 14 a 10, pero el Dibu no quiere dejarse quedar atrás. Ahora ya le mete 2 y esto se pone 14 por 2. Y aquí en unos momentos le vamos a dejarle el micrófono a nuestro gran amigo Sandoval, que nos está acompañando en nuestras transmisiones. Miren, ahí viene esa carambola. Se va a ir, y ahora se pone 14 por 12. Esta partida está muy buena, señores. Vemos Almaraz, se va a tres bandas exactas, pero esa se va a ir, tiró, creo había tirado al cuadre, parecía que se iba ahora a las cuatro bandas y no se alcanza a ir. Vamos a ver cómo resuelve esta jugada el maestro Dibu. Tiene una tabla, tiene una jugada con la bola roja, posiblemente a tres bandas exactas, o se puede ir hasta abajo, hasta las cinco bandas, con riesgo de choque. Pero lo vemos, y especialista en el pull y en el quite de los choques, el maestro Dibu acaba de hacer una extraordinaria jugada. Eso es lo que deja el pull, señores. El pull, con qué facilidad evitó ese choque y tiró la carambola a tres bandas exactas. Tres bandas exactas para el Dibu, y con esta se pone ahora a una carambola del maestro Almaraz. Almaraz en la esquina, igual que el Dibu, pensativo ya. Miren qué bonito tome de bola, y esa carambola va a ser buena, va a ser la del empate. Viene la de empate, y efectivamente, señores, va a llegar y va a ser la del empate. Y nuevamente estamos empatados a 14 carambolas y nada para nadie. Yar Flores nos pregunta la edad del maestro peruano Christopher Tevez. Tiene 29 años, y ya es todo. Miren, esa carambola va a ser buena, parece que va a ser buena. Sí, efectivamente es buena. Y ahora nuevamente el maestro Tevez vuelve a tomar la ventaja. Otra vez le da la vuelta al marcador, ahora le favorece al maestro Tevez. Y este se pone 15 por 14. Ahora el maestro Tevez ya toma la ventaja. La que pensamos que iba a ser la más fácil, la falla. 15 a 14, señores, sigan transmitiendo, esto ya se puso bueno. Vamos a 30 carambolas. Vamos a 30 carambolas, una jugada fácil. Vamos a ver si no le choca. No le va a chocar. Va a ser buena. Ya con esta se vuelve a empatar ahora nuevamente la partida. Y Tevez ahí en su esquina está pensando cómo fue a fallar esa carambola, que era la más fácil. Saludos a Orlando Flores desde Colombia. Una jugada fácil de registro corto para el maestro Almaraz, jugada de registro, cabaña, como ustedes le quieran llamar. Y otra vez nos dice Alejandro Vargas que va a ganar el Dibu 30 o 25, pero este está bueno, señores. Ya me parece otra buena. Mire, ya le clavó 3, esa falla ya le costó 3 carambolas al Dibu. Esa falla que pensamos que era la más fácil que tenía el Dibu, la falla, y ahora el castigo que recibe es de 3 carambolas hasta el momento. Ahí le va una jugada con toda la rotación, se jala toda la rotación, pero le faltó poquito, pero ya le metió 3 Almaraz. Y ahora otra vez la vuelta, otra voltereta, señores, juego de volteretas. Ahora esto ya le favorece nuevamente al mexicano. 17 por 15, y ahí aquí en este es donde se pone bueno.
estas partidas aquí es donde se ponen buenas, arriba de la media partida es cuando empiezan las partidas. Nuevamente le falla el Dibu y Almaraz no va a perdonar. Y nuevamente ya hace otra, y ahora ya con esta hora ya le saca ahora 3 de ventaja. Ya había tomado la ventaja el Dibu, pero el maestro Almaraz no perdona, es lo que yo les comento. Ya le vuelve, ahorita le había hecho 3, ahora ya le hace 2. Ya le hace 2 y ya con esas 2 llega a 19 y ya toma una ventaja de 4 carambolas. Gran jugador el demoledor de Guadalajara, miren esa otra carambola, no va a ser buena, va a ser buenísima. Saludos a Adriana Rodríguez, que va a estar presente en Oaxaca, en el Open en Guadalajara. Sí, efectivamente vienes cuando se pone bueno. De lo que te perdiste ya lleva 4, ya llega a 21 por 15. La misma historia, señores, la misma historia de las dos partidas anteriores donde jugó el Dibu con el maestro Miguel Almaraz. Miguel Almaraz vino de atrás y le sacó las dos partidas al Dibu, y esta no va a ser la excepción, señores. Hasta el momento el Dibu está sacando nuevamente la partida al Dibu. Y el Dibu en la esquina así como pensando, como moviendo la cabeza, y dice: no puede ser, todo a mí. Y qué carambola, le falla otra serie, le mete ahora 5 y llega a 22 por 15. Y ahora les dejamos el micrófono aquí a nuestro gran amigo Sandoval, un gran cronista. Les recuerdo que Sandoval se integra a las transmisiones de Villar Online. Sigan disfrutando esta partida. Vamos a ver si el Dibu se repone, y sí se va a reponer, van a ver. Vamos a ver lo mejor de esta partida. Buenas noches, amigos, familia villarista. Una carambola para el maestro Christopher Tevez. Excelente partida, gran calidad. México contra Perú, señores. Saludos. Vemos al maestro Miguel Almaraz muy concentrado, haciendo una serie de 5 carambolas, llegando a 22 carambolas, 22 por 15. Vamos, México. Maestro Christopher Tevez tiene una jugada aquí de recorte, la puede recortar, de 3 o 4 bandas. Parece que se queda un poco corto. Carambola para el maestro Christopher Tevez de Perú. México contra Perú. Saludos. Compartan, amigos, vamos a llegar a 500. Tiene una jugada de registro el maestro Christopher Tevez. Excelente golpe, carambola para Christopher Tevez, excelente. Saludos a Andrés Garzón, saludos a Antonio Muñiz, saludos, compartan amigos, vamos a llegar a 400, vamos. Saludos Carlos Miranda, en este momento 22 por 17 a Christopher Tevez, haciendo una atacada de 2 carambolas, probablemente sean 3 carambolas, vamos a ver, 3 carambolas para Christopher Tevez, que es un demonio en la carambola, es un demonio en el pool, es un gran billarista. Ya fue 4 veces campeón panamericano en pool. Y una vez campeón panamericano por parejas en carambola. México contra Perú, señores, México contra Perú. Saludos, Carlos Cruz, saludos. Se alcanza a escapar la carambola, increíblemente fue muy fino. Una partida de gran nivel, señores. México contra Perú. 4 carambolas, llegando a 19... 22 por 19. Compartan, amigos, vamos a llegar a 400, vamos a llegar, amigos, vamos, una gran partida, de verdad, México contra Perú. Tiene una jugada de tiki, maestro Miguel Almaraz, vamos a agarrar muy bien, carambola, excelente tacada, excelente. Tiene gran capacidad el maestro Miguel Almaraz, de verdad, gran capacidad. Saludos, amigos, saludos. Tiene una jugada de registro, la puede tirar a 4 bandas. Vamos a ver cómo la resuelve. La puede agarrar con la bola amarilla. Decía
Joe Chamaco, que la mejor carambola estaba con la bola más cerca. Joe Chamaco, el inolvidable Joe Chamaco, dos veces campeón mundial. Carambola para el maestro Miguel Almaraz, excelente, que tiene un gran arme y un gran juego de preparación, al igual que el maestro Dibú. México contra Perú, señores, México contra Perú. Compartan la transmisión, compartan. Igual tiene una cabaña el maestro Miguel Almaraz. Parece que lleva buena dirección. Carambola, excelente golpe del maestro Miguel Almaraz. Quiero dar las gracias al maestro Carlos Elías por dejarnos aquí un rato el micrófono. Muchas gracias. Saludos de Ramón Sandoval para Villar Online. Síganos, síganos, página de Villar Online. Muchas gracias al Villar Azteca por las atenciones. Excelente golpe. Cansa chocar con la bola 2. El enemigo de nosotros los jugadores es el choque. Tres carambolas, 25 por 19. Partida a 30 carambolas. México contra Perú. México contra Perú. Saludos, saludos, vamos, compartan. Muy buen golpe, lleva muy buena dirección. Y al parecer va a ser carambola. Tiene un gran juego de preparación el maestro Dibú. Buena carambola para el maestro Dibú. Christopher Tevez. Saludos a la esposa de Vitucho Torres, a Maggie, saludos. Que ya lo deje ir al billar, por favor. Excelente golpe, jugada de mucha complicación, puede chocarle. Se cansa a chocar, pero excelente golpe, gran jugada. Gran jugada. Sí, saludos a Maggie. Ya déjalo ir al billar, por favor. Con las medidas sanitarias correspondientes, pero que lo deje ir al billar. Cubrebocas, gogles, gel antibacterial. Vemos al maestro Miguel Almaraz muy concentrado. México contra Perú. Hay que saber que esto es un deporte de caballeros. Es un gran deporte. Tal vez tenemos un concepto equivocado de lo que es el billar, pero es un billar de verdad de caballeros. Y cada vez nos siguen más mujeres. Hay muchas mujeres que les gusta el pool, que ya empiezan a jugar carambola. Y es un deporte para respetar de verdad entre nosotros los caballeros y entre las mujeres. Hay que guardar un respeto hacia las familias, hacia los niños. Cada vez hay niños también que siguen las transmisiones. Hay que tratar de ser lo más cordiales posibles. Vemos al maestro Miguel Almaraz, que puede ser una serie y puede terminar. Vamos a tratar de no interrumpir su tacada. Hay que compartir, amigos. 272 en vivo, vamos. Podemos llegar a 300. Saludos. Saludos, amigo Ignacio Sánchez, saludos. Excelente golpe. Tiene un muy buen golpe el maestro Miguel Almaraz, haciendo dos carambolas más y llega a 27 por 20. El maestro Dibu, que también no lo podemos descartar porque tiene un gran cierre. La pase se va a quedar un poco corto en la esquina. Se alcanza a escapar la carambola. Estamos comentando que se va al final de la partida, independientemente de quién gane. Se va a entrevistar al Miguel Almaraz y al maestro Dibú, Christopher Tevez, ambos jugadores. México contra Perú, señores, México contra Perú. Gracias, gracias por las manitas. Excelente golpe, parece que lleva buena dirección. Ah, se alcanza a escapar increíblemente, agarra la esquina. Saludos, amigos, tiene una jugada doble vuelta, tiene jugada choque, alcanza a chocar la bola, alcanza a chocar. Se le podía quitar el choque, pero le alcanza a chocar al maestro Dibú, Christopher Tevez. Señoras y señores, México contra Perú, ya tuvieron unos encuentros. Dos carambolas para el maestro. A una jugada del partido, el maestro Miguel Almaraz.
Muchas gracias, amigo José Luis, muchas gracias. Alcanzan a pegar las bolas. Maestro Miguel Almaraz, le queda una jugada muy parecida a la salida. Puede chocarle, le alcanza a chocar increíblemente con la bola 2. 29-20, maestro Miguel Almaraz. 28-20, Miguel Almaraz. Faltan 2 carambolas para partido, una disculpa. Estamos aquí leyendo todos los comentarios. Excelente tome de bola del maestro Christopher Tevez. No lleva buena dirección. Y arriba la Chivas, señores. Arriba la Chivas. La Chivas Rayadas del Guadalajara. Estamos actualizando los comentarios. No lo sabemos si vaya a jugar, ¿eh? No lo sabemos. 28 para el maestro Miguel Almaraz, 20 para el maestro Christopher Tevez, el Dibu de Perú. Maestro Christopher Tevez tiene aquí una jugada, puede agarrar una línea con la bola blanca, jugada 2 vueltas, vamos a ver cómo la resuelve. Se va por la bola roja y sale carambola de 2 bandas. Estaba saliendo una arepa, como dicen nuestros amigos los colombianos. Parecía una arepa. Saludos a Colombia, saludos a Perú, Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos también, USA. Saludos a nuestro amigo Héctor Ocampo de Productos Million Dollar. Al parecer lleva buena dirección. Al parecer muy buena. Carambola, 29. Al parecer a una carambola del partido. Arriba la Chivas, señores. Arriba la Chivas. Chivas Rayadas del Guadalajara. Alcanza a ir un poquito largo el maestro Miguel Almaraz. Hay que recordar que son grandes jugadores y al parecer pueden ser mucho la diferencia de 9 carambolas, pero cualquiera de los dos tiene esa capacidad para poder hacer una gran serie. Maestro Dibu, una jugada relativamente sencilla y de preparación. Vamos a ver cómo la resuelve. Alcanza a hacer carambola. Una para el maestro Christopher Tevez. Saludos a Luis Mota, Demetrio, saludos. Arriba las Chivas, papá. Parece que se alcanza a ir un poquito largo. Saludos a Kevin Rubio, saludos a Guadalajara. Un tiempo viví en Guadalajara también. Y las Chivas Rayadas de Guadalajara van ganando 2-1 en global, 3-1, 3-1 en global. Me parece que lleva muy buena dirección, puede ser carambola. Carambola para Miguel Almaraz, campeón del torneo sabatino, el Villar Azteca, Club Azteca, Villar Azteca. Un gran ejercicio, de verdad. Gran ejercicio aquí en Villar Azteca. Nuestra amiga.